Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 5 y 3 de la tarde. La conversación, Bonita Radio se enciende con la conversación con nuestros internautas. Ustedes, de ustedes, vamos a hablar y vamos a hablar de lo que usted tiene derecho a saber. Y es que la corrupción pública en Puerto Rico, una vez más, escala niveles sorprendentes y no lo estamos viendo todo. Como dijera Joseph González. Director del FBI en Puerto Rico, esto apenas comienza. Y es que la vinculación del cano Félix Elcano Delgado, alcalde electo por segunda ocasión en el 2020 para la poltrona municipal de Cataño, por el Partido Nuevo Progresista, se convierte en una vez más la, los naipes, las imágenes de los naipes que se utilizaron en el año 2000 por la entonces campaña de la candidata Sila María Calderón, como todos los corruptos que había arrastrado las dos administraciones de Pedro Rosello González. Y uno de esos naipes, no sé si el Joker, va a tener que ser en el siglo XXI el rostro del Félix Elcano Delgado. Se convierte hoy en ese funcionario electo que aparentemente de la mano de Oscar Santamaría Torres, un contratista a quien hemos iniciado a desnudar a través de todo su emporio corporativo. Ya está la historia en bonitasradio.net, En con vinculación con otros contratistas, como es Mario Villegas Vargas, acusado por un gran jurado ayer de entregar... Hasta 70 mil dólares en efectivo al entonces alcalde de Cataño. Se colocan como esas eh, personas que van a estar en los naipes de la próxima campaña. Si se nombra a todos los que aparentemente van a caer alrededor de un esquema sencillo. El esquema de te doy un contrato, el qui pro quo y me das dinero. No solamente para la campaña, de hecho, en la acusación de hoy no vemos dinero para la campaña política, para el lucro y el disfrute personal del funcionario, en este caso, electo. Vamos a hablar sobre la conferencia de prensa que tuvo hoy Stephen Muldrow, fiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico, estableciendo cuáles son las coordenadas que ellos quisieron trazar. No contestaron la mayor parte de las preguntas que se le hicieron, sobre todo de cuán grande es este esquema de corrupción que recién se destapa. Pero antes vamos a bonitasradio.net, si les parece, pueden donar, allí lo pueden hacer a través de PayPal y tarjetas de crédito e incluso pueden programar su donativo semanal, diario, cada dos semanas, mensual, como ustedes entiendan. También pueden contribuir a nuestro proyecto periodístico a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-Bajo Radio en Twitter, Bonita Radio en iBox iTunes y Spotify. Igualmente. Agradecemos a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa, a las cooperativas de Vega Alta, Juana Díaz, Coop, gracias, y la cooperativa Manuel Senogandía por su auspicio. Dice Robert Baldwin que el alcalde de Yauco está desaparecido un Rolex chino para que lo que encuentre. Ay Dios mío, relojes y relojes era una tienda en Plaza Las Américas, así es Rodrigo Terogoico, ahora es la saga de Cataño. Imagínate un naipe, una carta y la imagen del cano con los, cuatro, los cinco relojes. Mire, a mí me dio dolor de pecho en la conferencia de prensa cuando recibí el indictment alias acusación. Que no es un indictment en el caso del cano salgado, delgado Montalvo. A ver María, ¿se acuerdan del cano salgado? Ese era su complejo. La acusación el information del caso de eh, Félix Delgado Montalvo, que describe, lista los cinco relojes. Miren, a mí esas cosas me dan dolor de pecho, yo no lo podía creer. Pero bueno, gracias a todos los que están por ahí, por, esta, por ahí está Mabel Rivera, Carlos Pérez, Proviana Colón, buenas tardes y compartido, gracias amiga, como siempre, Ani Román. Doctora Minerva Quiñones, saludos, Iván Padua. Parece que Santa María le construyó una piscinita en la casa. Uy, al alcalde de Yauco, quédate calla. Esas son de las cosas que vamos a hablar. Miren, yo quiero empezar por establecer que el fiscal Steven Muldrow, yo sé que están vacilándome porque estoy en china. Me dio con eso hoy. Después que uno sale de escuchar cómo un reloj puede costar 40 mil dólares. Y un alcalde no quería uno, quería cinco. Yo dije, déjame ir a estirarme las pasas, como dirían en country, para ver si es verdad que, que es que yo estoy mal o es que yo no he aprendido ese inglés de Antonio Sarriera, no me ha dado para yo poder eh, deletrear Bosharon Bacher, Constantin. Ay, yo me acordé nada más que de Constantinopla. Miren, me ha dado un dolor de pecho cuando yo vi eso, pero vamos a hablar sobre eso. Yo quiero hablar primero de cómo se dio la conferencia de prensa. Miren el Bacheron Constantin ahí, es precioso. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy una freak de los relojes. Jamás me compraría un reloj de 25 mil dólares. Mejor que me lo regalen 50 mil dólares, pero no que me lo regale un contratista mientras yo sea alcaldesa o sea una funcionaria pública. Ese es el gran problema. 40.000 mil dólares y Ese es uno. El Bacheron Constantin puede costar hasta 49.000 mil dólares. Los demás, 8.000. ¿Eh? Pero mira ahí están las imágenes del. Ay, de hecho, no se las envié. Eh, si puedes sacarla de la, de la historia, eh, porque yo quiero que ustedes vean al cano con uno de esos relojes. Vamos a empezar diciendo que me parece que la conferencia de prensa, el, el fiscal. Stephen Muldrow hizo algo que no había hecho un fiscal antes eh, del momento en que él ocupa la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico. Yo voy a decir que el fiscal Stephen Muldrow, ustedes saben que estuvo en Puerto Rico eh, como pupilo del ex fiscal federal eh, que nunca fue en propiedad, interino Guillermo Gilbonar. Recordemos que Stephen Muldrow es el primero, después de Daniel López Romo, que es fiscal en propiedad, que fue nominado por el presidente de Estados Unidos y confirmado por el Senado de Estados Unidos. Stephen Muldrow es este fiscal que hizo algo que a mí me sigue pareciendo que todo lo que ocurrió 48, 72 horas antes de que... Acusaran o aceptara su culpabilidad, Oscar Santamaría, Raymond Rodríguez, el dueño de JR Asfal, el presidente, y el propio Félix Elcano Delgado. Ya estaba colocado eh, como una estrategia de la fiscalía y era filtrar información relacionada a este caso. Porque a mí no me cuadra que entonces, después que filtraron y se conocieron muchos detalles, como el periodismo ha manejado eh, la información desde el pasado lunes vengan a hacer un arresto como dijéramos anoche en una acusación sellada que iba a determinar entonces qué era lo que estaba pasando con relación a esa investigación y prepararán una conferencia de prensa con una denuncia que traen la copia con una acusación del gran jurado que traen la copia y leyendo el fiscal Stephen Muldrow estableciera todo lo que no iba a contestar, qué interesante, que dijera lo primero que él no iba a hablar de quién estaba choteando, quién no estaba choteando. La palabra choteada, chotear es mía. Él dice yo no voy a hablar de testigos cooperadores, que no iba a hablar de testigos cooperadores, que no iba a identificar quiénes eran los testigos cooperadores y tampoco iba a hablar de estrategias de investigación. ¿Por qué? Porque todo lo que se filtró y todo lo que sabemos, que yo creo que las fuentes fueron buenas en todos los medios de comunicación que sacaron alguna información relativa a este caso, también tenía que ver con que el cano estaba en la calle alambrado hace siete meses. Y eso por lo menos yo lo saqué, entiendo que alguien me repitió esta mañana. Eh, porque eso, en efecto, es lo que causa mayor suspicacia en todo lo que tiene que ver con una investigación que a todas luces es mucho más grande. Oigan bien lo que voy a decir. Mucho más grande que el famoso caso de Víctor Fajardo. En el caso de Víctor Fajardo, nosotros vimos unos contratistas que pagaban las campañas del partido político, Partido Nuevo Progresista. Vimos como él se quedó con unos cuantos milloncitos. Tanto que tuvo 3 millones a Chocado cuando salió de la cárcel después que cumplió 13 años. Eh, que también había contratistas que le pagaban la campaña a los diferentes candidatos a través de toda la isla, sobre todo a los de San Juan. Pero nosotros estamos viendo hoy a un contratista. Mire, mire, todo esto. Uno, Oscar Santa María Torres. Oscar Javier Santa María Torres. Que se agencia ser el pulpote, el jefe de la familia, de ese grupo a quien él va a mantener, como nos dijo claramente una fuente de información, es que este muchacho mantiene mucha gente. Es uno con cuatro corporaciones, cinco, pero una las dejó vencer una de las waste famosas de la recogido de basura y escombros waste land management la dejó caer y se la cancelaron cuatro corporaciones una corporación waste collection una corporación que hace lo mismo pero que tiene otras, eh, eh, otros trabajos waste services una tercera corporación que se llama law affairs todas con negocios con el gobierno de Puerto Rico, y una más sencillita que se llama Santa María Corp, su apellido, Santa María Corp, que viene a alquilarles propiedades al gobierno de Puerto Rico, entre otras cosas. Esos contratos, que es raro, no están disponibles los de Santa María Corp, no están disponibles en la oficina del Contralor, están disponibles... Tres contratos que, son, que datan del 2008, que fue cuando el muchacho empezó a pulular, por lo menos a ser un asesor legislativo en la Cámara de Representantes y el Senado a través de la Oficina de Servicios Legislativos. Importante lo grande que es el caso. ¿Y cómo se sienta o separa Steven Muldrow? con el testosterona cabine, Dios mío, no había una sola... Bueno, había una mujer, pero estaba como al recorlo. Eh, que es la fiscal administrativa de la... Eh, la jefa de administración de la fiscalía, Jackie Novax. Pues se para allí orondo a decir, yo no voy a decir quién es cooperador, yo no voy a decir quién está alambrado. Embuste, no dijo eso, pero obviamente, contestando lo que ya había salido. Del pánico que debe haber en la calle de que... Félix el cano delgado tuvo siete meses alambrado. Finalmente, tampoco quiere contestar cuáles son las estrategias de investigación, ni tampoco si hay o no políticos y cuándo los van a arrestar. Es decir, a veces yo estuve a punto de decir, pero ¿y para qué usted hizo la conferencia de prensa? Si sí, no está diciendo, está diciendo de antemano todo lo que no va a contestar. Total. Yo creo que Stephen Mulder lo sabe, los periodistas vamos a hacer las preguntas independientemente que nos digan que no las hagamos, porque bendito sea Dios, el periodista que sea disciplinado no puede ser periodista. Entonces, en ese momento Timothy Henwood, que es uno el jefe de la División Criminal, parte de esta investigación importante, importantísimo. Hay un fiscal de la División de Integridad Integridad Pública de Washington que está en Puerto Rico trabajando los casos de corrupción pública. Eh, eso es, mire, más que importante. Eh, en este caso se llama Ryan Croswell. Ryan dijo, no, yo voy para allá. Y allí está. El fiscal Muldrow trata de establecer lo que no va a contestar. Pero en 40 minutos después que él hace... Obviamente un, eh, una lectura de su comunicado de prensa y una lectura específica de, los, de las imputaciones que tienen eh, en un caso Mario Villegas Vargas, el jefe, el vicepresidente de JR Aspalt, una corporación que le hacía trabajos de asfalto, de bacheo al municipio de Cataño y a otros municipios. Después que hace eso, vienen las preguntas y en esos 30, y, 30 minutos, básicamente, le hicimos las preguntas y no quería, no quería contestar. Y no quiso contestar. Tratamos de atrás y adelante. ¿Qué contestó? Por lo menos voy a empezar con las, palabras, las preguntas que le hiciera Bonita Radio. Contestó porque no lo dejó claro en su directo que en efecto ellos ocuparon... Los relojes, los cinco relojes, los voy a dictar, voy a ver si puedo. Primero, el Bacheron Constantine, para que ustedes lo vean. Segundo, el Rolex Datejust, de ese hay dos. El Rolex Submariner, ese, ese es bien caro también. Y el Rolex Pepsi, oiga, con su modelo y su número de serie. Estos no son relojes... Estos no son relojes, este, Casio, que usted tiene el número de serie del lote. No, 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 no. Este es el número de serie ahí, mire. El, ese Oyster Perpetual que es espectacularmente bello. Después que lista todo eso, no dice, perdón, los lista, pero no dice, pero sí habla del dinero en efectivo que ocupó el FBI. Y yo tengo una suspicacia. 70 mil dólares en diciembre del 2020, que aparentemente se los dio, obviamente, después de la elección general. Se quedó pelado el, el, el cano y tenía que pagar, ocupado. Otro dinero hasta febrero del 2021, hasta junio del 2021. Me dice la suspicacia que la, que la transacción de junio del 2021 está grabada. ¿Por qué? Porque el cano ya estaba hablando con los federales en junio del 2021. Importante. Sigue la conferencia de prensa eh, y hay una pregunta que para mí es importante, que es que en este momento, y fíjense que no solamente Stephen Muldrow, Joseph González, jefe del FBI, también lo reiteró. Como que ellos siempre están en la invitación de los oficiales públicos que den un paso al frente. Porque si usted llega primero, usted ve la película del cine en, eh, en palco, usted escucha al cantante de la ópera eh, El Cano en, en Macbeth de Shakespeare, eh, lo escucha y lo, y lo va a tener más cerca. Y la, y, ¿Verdad? Eh, todas estas invitaciones, cuando en efecto. En el 1900 en el 2000, vamos a hablar del 2002. En el 99 en el 2001 pasó, pero vamos a hablar de yo le hice la pregunta, mire, en el 2002 cuando el caso del crimen, la estrategia de la fiscalía no era ir a buscar a los contratistas para que para acusarlo. No era ir a hacer una investigación que terminara en una acusación contra los contratistas. Sí había contratistas que acusaban pero lo la estrategia en aquel momento era al revés los contratistas eran los que le ponían los 20 a los políticos ahí está iván ramos iván ramos cubano ahí están lo eh, le iba a decir johnny ventura el del caso de angie rivera entonces yo le pregunto qué fue que ustedes cambiaron la estrategia se molestó. No, 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 esto no pasa antes. Lo que pasa es que eso es la vida y la circunstancia del caso. Depende, y si llega primero el contratista, pues el contratista chotea. No, 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 Stephen Muldrow. Usted y yo sabemos que eso no era así para Guillermo Gil. Guillermo Gil quería que los contratistas le dieran a los políticos que estaban cogiendo chavos de la chequera del pueblo. Y eso para mí es importante porque aquí parece que hay un cambio. Dice que no hay nada nuevo. Mi análisis es que aquí sí hay un cambio. Porque si no, no tuviéramos los crimes de la vida, los casos de, eh, el caso de la digitalización del catastro, el caso del de instituto del SIDA, etc. No. Aquí, por primera vez, vemos... Sin que se haya acercado a la fiscalía un Mario Villegas Vargas, vicepresidente de una corporación que le da lo menos 70 mil pesos a un alcalde para echárselos en el bolsillo. Ojo, también estamos viendo un cambio en el greedy, en la avaricia. Ahora es más personal. Ahora en la piscina en la casa. Ahora quieren irse de viaje con los hijos y las hijas o tener una lancha y ahora quieren no no dos no uno cinco relojes eso obviamente estoy de acuerdo con el fiscal que habla de la vida y las circunstancias del caso criminal y ahí es donde empezamos a ver y empezamos a apretar la tuerca de las preguntas para cuestionarle al fiscal ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde está el alcalde de Trujillo? ¿Dónde está Noé? el alcalde de el exalcalde de Nahuabo? ¿Dónde está Javier Carrasquillo de Sidra? Nadie quiere hablar de los políticos. Joseph González lo dijo un poco más claro. Estamos empezando. Esto apenas comienza. Este es el principio. Ajá. Pero los compañeros. Insistieron en las preguntas. Oiga, usted le está diciendo eso al país hace un montón de tiempo y no estamos viendo el desfile de gente. La gente se queja de que no ve el desfile de políticos corruptos y sabe que hay muchos políticos que están guisando. Muldrow intentó quedarse eh, en la misma línea. Le dábamos la vuelta, le dimos la vuelta y no dijo nada. Y para mí una de las áreas más reveladoras de esa conferencia de prensa es el silencio con relación a Oscar Santa María, porque Stephen Muldrow sabe que ellos filtraron que Oscar Santa María es un cooperador y su alegación ayer de una denuncia eh, ante el juez Raúl Arias, al igual que Félix Elcano Delgado. Que definitivamente no me cabe la menor duda que quien choteó al cano fue Oscar Santamaría. Ojo, yo no descarto ni voy a descartar nunca que Tata Charbonier no haya hecho así como que, mira, yo, yo sé algo de esto, mira, yo no lo, no lo descarto. Y obviamente, de ahí que el cano delgado dijera fondillos a la pared, es mejor que yo me ponga un cablecito por aquí, un cablecito por allá. Y le dé a esta gente lo que están buscando. Me decía una compañera periodista, Carmen, de un político con los que no voy a nombrar. Tengo una fuente que me dice que hay un dossier y no han encontrado prueba para meterle las manos. No lo dudamos. Interesante. Uno de los representantes que se alega que podría estar siendo investigado es Pichi Torres Zamora. Y ayer, de buenas a primeras, salió un poco desencajado en una entrevista que le hiciera a una colega periodista en televisión, diciendo que él conoce a Oscar Santamaría, pero que él no tiene nada que decir y que él no ha hecho nada malo. Todo eso está por verse, porque las autoridades federales insistieron hoy que la investigación continúa y que. No están todos los que son, ni son todos los que están. Ahora, de Oscar Santa María no quieren decir nada. Importante para mí también en, este mismo, en esta misma acusación contra eh, Mario Villegas Vargas. Y es que ustedes saben que no solamente estamos hablando de Sidra, no solamente estamos hablando de Nahuabo, estamos hablando de muchos otros. Eh, Municipios donde JR Asphalt y Waste Collection. No me quiso contestar la pregunta, Stephen Mulder, de cuál era la relación entre ambas compañías, si alguna. Hay información de prensa que establece que JR Asphalt, de Raymond Rodríguez, que también se hizo culpable, y eh, Mario Villegas Vargas eran subcontratados por Waste Collection. Collection. No tenemos información, por lo menos ellos no la han, eh, no han querido confirmar si en efecto es así. A preguntas mías no voy a hablar de nada que no esté aquí. Obviamente Oscar no estaba allí, Oscar Santa María, pero nosotros sí, sí hemos hecho un trabajo de investigación alrededor de Oscar Santa María y quiero que sepan que no puedo terminar. No he terminado. Anoche mismo recibió una información que tengo que investigar con relación a una agencia. Importante que Stephen Muldrow no, me dijo que no me iba a dar información, no iba ni a confirmar ni negar que Oscar Santamaría da información de otros funcionarios públicos como son los jefes de agencia a los que él mantiene en relaciones íntima por no decir profunda en esas transacciones del QuiproQ me dijo que no me iba a contestar esa pregunta y vamos a ver cuando culminemos la investigación que tenemos si vamos a poder establecerle por ejemplo una relación que tiene con una agencia y, un, y dos funcionarios de una agencia de gobierno uno de ellos que es el jefe constitucional. ¿Qué es lo más interesante de Oscar Santa María? Ya nosotros hemos colocado a Oscar Santa María como este joven que se hizo abogado en el camino. Hoy sé por una, unos documentos que ya eh, vi, se identificaba en el 2008, no era abogado todavía. Estamos hablando de un abogado de menos de 12 años de, de eh, graduado. En el 2008 solamente tenía un bachillerato en planificación, eh, una maestría en planificación y un bachillerato en economía. No me sale por ningún lado la licencia de Oscar Santa María, eh, Torres. Es posible que incluso no sea ni licenciado como Joan Rodríguez Bebe que no cogió, en el caso de ella, que no cogió la reválida. Eh, Oscar Santa María llega a ser asesor. De la legislatura de Puerto Rico, después de tener una relación tipo Elcano que empezaron a, a pulular en el Partido Nuevo Progresista, de la mano de Tomás Rivera Chatz llega a la legislatura y la Cámara de Representantes, la Cámara, le da contratos. Los contratos más grandes que tiene a través de sus cuatro corporaciones y los múltiples contratos que tiene, hasta 127 millones de dólares. 117 solamente con Waste, con Law Affairs, con Santa María Corp y con Waste Services. Tiene por lo menos 10 millones en contrato. Todos esos contratos después del 2017. Después del 2017. Ojo, ¿con quién empieza? En la Cámara y el Senado. Con la Cámara y el Senado de... En el 2008, de Primitivo Hernández y de Kenneth McClintock. Primitivo y Kenneth McClintock. Seguimos el tracto y llegamos a un funcionario, a un joven. En ese momento, no sabemos, hasta el momento no hemos podido descubrir cuándo es que se hace abogado, si es que es licenciado. Pero tiene una firma que se conoce como lo. Affairs, yo pensaría que sí, eh, empieza a inscribir corporaciones. Fíjense que no es cerca del 2008 ni del 2009. La primera corporación en el 2012. Una segunda corporación en el 2013. Una tercera en el 2015. Una última. Waste Collection. Waste Services en el 2018. Fíjense cómo el muchacho va identificando dónde es que están los chavitos. Primero, en el nivel legislativo donde le dan contrato. Y más tarde, en lo que decía una persona que, con quien estaba hablando anoche, fíjate que el mundo, eh, y me acuerdo, además de porque me, me gusta... Ese tipo de, de producción. Yo soy una eh, entusiasta de las producciones de la mafia. Eh, en el mundo de Nueva York, New Jersey, los sopranos. ¿Dónde estaba el nitty gritty, el negocio redondo en una época con relación a poder utilizarlo de frente para manejar? Los negocios de la mafia en los escombros y en la basura. Pues este muchacho llegó el momento. Oh, The Godfather es uno, me encanta. Sopranos es más contemporáneo y de verdad que Tony Soprano para mí era lo mejor, increíblemente, como se murió ese actor tan joven. Descubrió que por ahí también había un negocio. Ojo, en Puerto Rico, el negocio de los escombros y del recogido de basura y desperdicio sólidos está totalmente relacionado a los fondos federales. Si algo no tiene problemas en este caso es la jurisdicción que tiene el gobierno de Estados Unidos porque casi todos los contratos que le dieron a por ejemplo exclusivamente del que estamos hablando porque no podemos hablar de Oscar Santa María todavía de Mario Bar eh, Villegas Vargas están relacionados con FEMA, los fondos de la recuperación. Estamos hablando desde el 2017 hasta el momento. Cuatro años, 10 millones de dólares. Ayer me equivoqué, esta mañana me equivoqué y dije 50 millones. No, tiene 9.9, un poco más de 10 millones de dólares en contrato. Lo que logró JR a través de ese quiproquo con el alcalde. Llega a desarrollar esa industria. De los escombros y la basura, con alcaldes, con funcionarios públicos, con funcionarios electos. Y en ese camino desarrolla también esa relación que todas las fuentes de información me ubican a que es Javier Carrasquillo de Sidra, el que conecta. Javier Carraquillo, exalcalde del Partido Nuevo Progresista en Sidra, hoy asesor de asuntos municipales del gobernador del 32%, Pedro Pierluisi. Conecta a esos alcaldes del Partido Nuevo Progresista como el Cano y a otros del Partido Popular con el personaje Oscar Santa María. Y no es extraño que todo el mundo se monte en el bote, todo el mundo tiene que recoger la basura, todo el mundo tiene que eh, manejar el asunto de los escombros, desperdicios sólidos, va creciendo, Oscar. Pero de la misma manera que va creciendo, Oscar, va creciendo la avaricia. Y vamos a hablar exclusivamente del Cano, porque todavía nosotros no sabemos cuáles son los regalos que le hizo Oscar Santa María al Cano. Pero el Cano tiene el ancha. El carro tiene dos buenos vehículos, para, uno para él uno para su esposa. Y yo no sé, pero con 5.500 pesos al mes. Yo no, porque yo no tengo salario, pero cuando yo tenía salario, yo nunca en mi vida he podido tener una lancha. <coughs> y, a, y por ahí sigue complicándose el asunto y mi fuente me dice es que el muchacho mantiene a mucha gente. ¿Cómo funciona el esquema? el esquema funciona tanto como para Mario Villegas Vargas como para Oscar Javier Santa María Torres que él le va a dar él va a tomar un contrato va a firmar un contrato a través de esas corporaciones y le va a devolver en regalías en relojes en construcción, en viajes en uso de propiedades me dicen que tiene una, una propiedad en dorado que la usa cierto jefe de agencia. Eh, y de ahí va entregando dinero en efectivo. Y de ahí va manejando ese quiproquo que permanece. Oiga, yo conozco muchos contratistas del gobierno de Puerto Rico. A menos que no sea en un tipo de, de operación, un tipo de servicio como la tecnología. Este asunto de la basura, etcétera, 124 millones de dólares en contratos es bien fuerte. Si no, pregúntenle al, a Fernando Sánchez Chifonte que él tenía Microsoft y tenía Puma, o sea, menos que no sea a esos niveles. Pero lo más interesante es que Oscar está en eso. Alguien dice todo coincide con el 2020 y el arresto de Tata. Alguien le pone el dedo a Oscar. Y los federales van y buscan a Oscar. Y Oscar dice: Pues dale para adelante. Voy, voy, voy a darle ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Yo les voy a dar. Ahí está Félix, el, el cano delgado. Cuando llega el momento de la verdad, es cuando nosotros sabemos que esto es tan grande. Porque esa estrategia de soltar información, de soltar información, a ver cómo se comportan los diferentes elementos, para hoy llegar a decir que no van a decir nada de Oscar Santa María, les puede dar una idea a ustedes de cuán grande, de cuán arriba está Oscar Santa María dando la información a las autoridades federales sobre ese esquema, que parece que lo repetía Villega y todo el que llega. Y no Villega, eh, Mario. Ojo. Raymond le tiene que haber dicho a los federales: Mi socio también estaba en esto. O mi socio le dio al cano tanto. Raymond se hizo culpable y Villega lo fueron a buscar a la casa. Aquí hay abogados que se encuentran. Yo hablé con uno que me dijo: No, yo tengo, yo tengo un contratista en esa investigación. Ajá, contratista en esa investigación. Pero ya están empezando a llamar los alcaldes. Ya están empezando a llamar. Lo que pasa es que, pues, ¿verdad? Eso es, este, como me dijo una amiga anoche, eh, esos abogados valen caro. Pero ya están contratando. Ahí es que vamos a empezar a ver. Oscar Santa María, no puedo decirles quién es su abogado o su abogada porque he tratado de investigar y nadie me dice nada. Se forma... La opinión pública de que esto está ocurriendo el pasado lunes y hoy es jueves. ¿Y qué hace Oscar Santa María? No solamente cambió los directivos de la corporación de Waste, en todas las corporaciones cambió a los directivos y ya no aparece él. Ojo, solamente se quedó en Oscar Santa María Corp, en Santa María Corp, en todas las demás, en Law, Law Affairs. Waste collection y waste services se quitó, le dijo al socio Brega tú. Protegiendo activo, protegiendo contrato. Bueno, las, las autoridades federales saben que ese tipo de contrato, que es un contrato eh, neurálgico por, el, por el, lo que hace, ¿verdad? El tipo de servicio que da, tampoco pueden ir mañana para afuera todo el mundo y dárselo al siguiente ojo no pueden hacer eso porque obviamente crean crean un problema en la cadena de, de desperdicio sólido y escombro ahora podrían estar también siendo parte del acuerdo a que llegan las autoridades federales con santa maría eh, Torres, porque va a proteger incluso los intereses de terceros, como puede ser el de su esposa la famosa doctrina de tercero inocente como puede ser el de su socio porque hasta ahora lo que hizo santa maría torres fue poner al vicepresidente que es mayoral rachel luis mayoral rachel al frente de los negocios ahora Mantiene a una persona que me llamó poderosamente la atención que la mantenga a través de todas las corporaciones en que hizo cambio. Dalimar Rodríguez Núñez, la que era secretaria del alcalde de Sidra, eh, Javier Carrasquillo. La última dirección que tiene Oscar Santamadría es en Sidra. La última dirección que da incluso en agosto del 2021, cuando firmó contratos con una agencia pública entre Caguas y Sidra. O sea, la vinculación inicial de Oscar Santa María en todo este entramado de alcaldes, funcionarios públicos, jefes de agencia, se da a través del alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo. Que no dice, ni esta boca es mía, solamente el gobernador Pedro Pierluisi antes de irse para la República Dominicana y dejar encendida. La Fortaleza dijo, él dice que no lo han llamado. No, 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 los federales no llaman a nadie. Miren, lo estamos investigando, venga para acá para hablar con nosotros. No me da la impresión. Dice, y yo con mi reloj Almitron de 20 dólares. El mío es Diabón, dice Ángel Gabriel. Frances Rivera Torres también está para ahí. Yo con mi Casio sin batería, dice Yanira Maldonado. Gracias por la información, no tenía el dato claro. Eh, en esa propiedad en Dorado no fue que pusieron no yo no conozco la propiedad, la fuente me dijo mira en Dorado y la, esa casa la utilizan jefes de agencia y hay uno que no sale de allí hasta eso, las leyes existen para los pobres, dice Alexandre Hernández Alvarado, saludos Alexandre no te había visto, si eres nuevo bienvenido a Bonitas Radio Tatito Dalmau y Batia, dice Huilda Colón no sé de qué estás hablando me imagino que estás hablando de dónde están. Activado por Santa María el Club de los Desvelados. Les voy a decir más. El alcalde electo de Sidra, que es popular, dijo esta mañana en una entrevista que a él lo llamó José Luis Dalmao para preguntarle por qué quería cancelar el contrato con Waste Collection. Nada más con el testigo. Esto no es solamente de PNP, aunque pues... Yo no sé si es que, por, que son más, pero hay más PNP que populares en el asunto, pero sí, esto también es de. Pocos rancios, los pocos rancios es lo que hay, decir Aida Molina, no sé a quién le estará contestando. La motorizada está out, no, no, pues esa gente deben estar en. Esa gente deben estar pidiendo la luz por señas. Todos estos municipios que en la noche a la mañana contratan a esas empresas de recogido de basura deben estar con taquicardia, Celine. Yo te aseguro que están todos los alcaldes, porque yo estoy segura que Oscar trató con todos los alcaldes, los 78 municipios, incluyendo Vieques, Culebra, Monito y Desecheo. Yo estoy segura. Aquí debe estar todo el mundo con, volvemos, fondillos a la pared. Ajá, habrá gente, estoy segura también que habrá gente que le haya dicho que no. El cartel de la basura, exacto. La misma donde hacen todas las actividades del PNP. Eh, no sé de qué habla doctora. Saludos. Polo Quiñones. Mi último reloj era un Timex, muy bueno, por cierto, excelente en los Timex. Johnny Méndez, además de que son bonitos, bueno, Johnny Méndez, yo creo que está bastante embarrado, asustado, porque primero no ha dicho ni esta boca es mía y segundo, él le daba contratos. Si alguien le dio contratos en la Legislatura de Puerto Rico fue Carlos Johnny Méndez. A Oscar Santa María. Todos los alcaldes están... Mm. Hay azúcar, hay cucarachas de todos colores. Fitbit. Y yo con mi reloj, <laughs> un Fitbit, dice Judith Beckham. Judith, interesante como la... Y le digo a Judith porque ella es una abogada, aunque no es criminalista, pero es una abogada que pulula por la, el área del Tribunal Federal. Su mayor práctica es allí. El de Trujillo, así es. Milagros Ortiz Ramos, también. También está el de Trujillo que habrá gente que dirá ve María pero este no era el que se daba los golpes de pecho con la Biblia uh -huh. él dice que no hablan hasta de cantidades específicas en el caso de él pero también me hablaron de que podía ser alguien de su área de su oficina pero no él no sé no sabemos eh, Rafael Torres dice Johnny Méndez está en las rod de rodillas en carne viva está orando y de ayuno full dice Denis Coutinho ay amiga saludos compañera de clase de la Universidad de Puerto Rico, saludos. Le pagó la bariátrica, dice José Pepe. Bueno. Entonces seguimos con Oscar Santamaría. Y si usted lo ve, foto, por favor, porque esas son la gente que los federales encierran para siempre. Ojo. Debe va después de hoy, después de ayer. Debe estar encerrado el Cano Delgado, peor de cuando se fue después que arrestaron a Tata. Porque no se va a ver ni por los centros, porque esa gente hay que protegerlos hasta el final. Si algo va a ser importante en este caso, sobre todo a Oscar Santamaría, si es que va a dar tanta gente como pintan, como dicen, yo creo que los federales no van a tener un búnker donde meterlo, porque definitivamente son de esa gente que tiene demasiada información y que van a tener que hilar finito. Con él, sobre todo cuando tenemos una fiscalía que ahora no quiere que nadie diga, aunque ellos filtran, que nadie diga que los federales son buchiplumas nomás. Yo creo que va a ser súper importante. La semana que viene, en dos semanas. ¿Qué pasa en dos semanas? No olvidemos, los gran jurados sesionan por investigaciones. Esta investigación puede tener 204 sospechosos y traen dos, traen tres, traen uno. Eso lo hemos visto antes y es así de legítimo. Yo creo que Stephen Mulro sí está haciendo algo con mucha claridad. Y voy a decir algo que quizás Judith Beckham puede comentar. O bueno, no creo que lo vaya a comentar, pero yo lo voy a comentar. Yo le decía a una colega periodista hoy. No olvidemos que así como el país está deteriorado, como las instituciones están deterioradas, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Decía Stephen Moldrow hoy, la corrupción es del mundo. La hemos visto en otras ciudades y mencionó otras ciudades en Estados Unidos. Obviamente en relación a donde se ubica Puerto Rico geográfica y políticamente, que es en Estados Unidos. Geográficamente no, estamos en el Caribe, pero geopolíticamente sí. Eh, y eso yo tengo que decir que lo que yo veía en el tribunal de puerto rico el tribunal nacional nuestro desde el tribunal municipal hasta el tribunal supremo el nivel de calidad de trabajadores y trabajadoras y sobre todo a nivel de la del oficio legal del trabajo legal está tan deteriorado en la rama judicial puertorriqueña como en la rama judicial de estados unidos y está tan deteriorado en el Departamento de Justicia de Puerto Rico como en la de Estados Unidos. La Fiscalía de Puerto Rico sufrió por lo menos 14 años de una fiscal que no quería mirar ni quería tocar ni con un palito largo los casos de la corrupción pública del Partido Nuevo Progresista. Allí subsisten personas de ese grupo, pero sobre todo subsisten en una Fiscalía que no necesariamente, necesariamente, intelectualmente tengan la misma, por decirlo de alguna manera, capacidad incluso de investigación de parte de las agencias investigadoras que tenía hace 15 o 20 años. Que producían unos indictments, unas acusaciones de gran jurado, que no había por dónde cogerla. Yo creo que los abogados, esos abogados del, del, del grupo penal de... El el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico puede dar fe de eso, ellos mucho más que yo, porque yo obviamente soy solamente una periodista que hace análisis de lo que ha vivido antes y de lo que está viviendo ahora. Yo leí esta acusación y yo les puedo decir que aquí hay una incongruencia con relación a un delito específico con un overat o una relación de hechos específica para imputarle a Mario Villegas que tuvo un contrato con el municipio de Cataño de dos camionetas, el uso de dos camionetas por 47.920 dólares, que tiene un número de contrato que el que dice la acusación es de aguas buenas y se lo están imputando a Cataño. Ese nivel, oiga, en un indictment de cuatro páginas, ojo, en un indictment de cuatro páginas por delante y por atrás, o sea, ocho páginas. Eso, yo les puedo decir que sí, nosotros podíamos encontrar alguna que otra cosa, pero esto es un error que va a tener que sufrir una enmienda a la acusación para poder establecer que el registro público de contratos de la oficina del Contralor. No es el 108 para Cataño, es el 108 para Aguas Buenas. Importante, recordemos que uno de los municipios investigados con relación a quién cogió o no cogió Chavo es Aguas Buenas. Eso para decirles que, en efecto, esta no es la misma fiscalía que yo creo que el fiscal Stephen Muldrow, que es muy comedido, eh, es muy comedido en sus expresiones, pero es muy meticuloso en su trabajo, por lo menos lo conocimos así cuando litigó aquí con el fiscal Gil como, eh, como su, no quiero decir mecenas, pero su modelo, porque era el jefe en aquel momento y él estaba empezando. Eso para decirles que en efecto puede estar también protegiéndose de que él sabe que allí no necesariamente están los fiscales abusados, avisados, avesados. Eh, con la sabiduría y la experiencia para hacer unos indemens brutales y unas investigaciones cuadradas que cuando llegue allí el juez diga: Bueno, este aquí hay eh, algo que no sea empezar el juicio, porque así de cuadrados están que los abogados tengan que acercarse, anda después que vengan ese descubrimiento de pruebas O sea, yo creo que el fiscal Mulro está tratando de administrar la justicia lo más responsable posible con todas esas realidades. Y que son realidades no solamente de la Fiscalía de, de Estados Unidos en Puerto Rico, sino de otras instituciones de ese Departamento de Justicia alrededor de todo Estados Unidos y en el caso de la colonia, igual. Así las cosas, yo creo que hay mucho. Yo tengo una investigación hecha con relación a Luma que no he podido soltar porque ya está hecha, ya hicimos incluso hasta el multimedio y no, no hemos podido soltarla porque esto nos detuvo. Pero vamos a ver si la. Soltamos el lunes y si es que no es que antes nos arrestan a dos más y bueno, tengo un seguimiento de la investigación que no, no va a terminar porque estamos empezando, ahora digo yo, estamos como Joseph González, estamos empezando a investigar el perfil y dónde se ancló y se afincó Oscar Santa María Torres. Dicho eso, nosotros nos vamos. Mañana es viernes. Mañana estamos a las 8 de la mañana. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden ir a Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Dice Caribe May: suéltalo de Luma. Y cuando lo vean, está bien interesante. Hablando de la gente que dice que empuja el contrato de Luma, pero que no tienen ningún interés y que todo es la vida misma y que todos los demás somos gente que ve cosas donde no es. Bonita guión bajo radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Recuerden, gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa, a las cooperativas Vega Alta, a la cooperativa Juan Manuel Gandía y la cooperativa de Juana Díaz. Gracias por su auspicio. Nosotros seguimos. Por ahí está mi amiga, mi queridísima Daira Mila Costa. Gracias, Daira. Wilfredo Santiago, todos caerán. Así caerá el Estado Unido. Ya está a punto de colapso. Así es. Eso el pueblo lo va a arreglar, dice Polo Guilherme. Nosotros nos fuimos. Gracias. Buen provecho. Que la pasen bien. Mañana a las 8 los espero en Noticias con Café. Hasta entonces.